el barrio La Olla, donde hoy van a inaugurar parte de un proyecto denominado el Paseo de la Vida, una gestión que se ha hecho acá por las autoridades del departamento de Olancho con apoyo de los diputados. Hablamos con el diputado Rafael Sarmiento, que es pues parte del gobierno que está pues hoy inaugurando este importante proyecto, dándole vida a un sitio donde antes podemos decir que ocurrían hechos negativos, y hoy por hoy, a partir de este día, sin duda alguna, la vida les cambiará a los habitantes de esta zona, abogado. Muchas gracias. Bueno, aquí en gran medida se lleva el reconocimiento de nuestro gobernador político, Víctor Moreno, porque específicamente este callejón que le llamaban antes, que le mal llamaban Callejón de la Muerte, él tuvo la iniciativa de revivir estos espacios, porque realmente la gente que vive acá es gente honesta, gente que trabaja todos los días. Y bueno, en conjunto, comunidad, con apoyo de muchos hijos de Olancho que viven en Estados Unidos, y el respaldo también de su granito de arena que aportaron los vecinos, ha hecho una avenida muy bonita, una avenida cultural, donde también muchos artistas de manera gratuita vinieron a demostrar su talento. Y bueno, recuperar espacios públicos para bien de nuestra comunidad es una demanda permanente del gobierno de la presidenta, y hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho nuestro compañero gobernador Víctor Moreno, que sin tener cartera, sin tener recursos, ha hecho estas obras de manera complementaria al FIS, a través de gestión de los diputados. También pues se pavimentaron otras calles, pero la iniciativa la tuvo realmente Víctor Moreno, así que importante en esta principal, digamos, barrio, lo más importante de Juticalpa, barrio La Olla, y que ha recuperado esta avenida que ahora pues es un lugar de esparcimiento sano, y pues quedó muy bonito. Los vecinos están muy contentos con este pequeño acto que se va a replicar en muchos lugares de Juticalpa y del departamento de Olancho. Diputado, en otro orden de temas, ¿qué opinión le merece todo lo que circula en torno del juicio que se está desarrollando en Manhattan, Nueva York, en una de las cortes? Bueno, el juicio de Juan Orlando es un hecho que daña la imagen del país, y que en el pasado ya hay países que han sido estigmatizados por el tema de la narcoactividad, que nos tocará a los hombres y mujeres honestos, a lo que creemos que hay una nueva forma de hacer política, demostrar que se puede ser político honesto y correcto. Así que se está dilucidando un juicio, están saliendo muchas cosas a la luz pública, hay que esperar el resultado para luego hacer las valoraciones de cómo desde el poder político lo utilizaron para hacerle muchísimo daño al pueblo hondureño. Por eso el pueblo votó por un cambio, y debemos de ser meritorios a ese cambio. Así que esperemos el resultado del juicio, y mientras tanto nosotros hacer lo que nos corresponde por el cambio que votó la gente con este gobierno de la presidenta y este proceso de refundación que estamos implementando en todos los sectores del país. Hay una situación, y es que se están mencionando figuras importantes del gobierno. Bueno, una cosa es una mención y otra cosa es una acusación. Por ejemplo, el abogado de Jó salió mencionando nombres, y ahí ya vemos nosotros un componente político, porque él no es testigo, él es abogado. Entonces ahí vemos que pues hay también un interés político de pretender hacer daño. Realmente el problema no es una mención, el problema es una acusación. Así que hay que esperar que finalice el juicio para ver los resultados. Hay una unidad de fiscales especiales desplazada en el juicio, tomando nota para que los que hayan incurrido en delito en el pasado se pueda deducir responsabilidades ahora en el presente. Bien, desde Juticalpa, Olancho, para Noti 6, Eloísa Matute.